Se recordó un blog. Ahora les traigo un guapanguito que me estuvieron pidiendo mucho. Este guapango se llama El Aventón, lo tocan los Cadetes de Linares. Está en un acordeón de fa en tono de mi bemol. Yo lo estoy tocando en un acordeón de mi en tono de re. Son las mismas pisadas. No lleva registro. Este guapango en específico yo lo compuse por ahí del 2008, 2007, 2008. Lo grabaron los Cadetes de Linares de Rosendo Cantú en el disco Dos Vicios, si mal no recuerdo. Así es que es muy especial este guapango para mí. Entonces, ya les di una demostración de cómo se toca. Ahora voy a explicárselos paso por paso. Este guapango lo voy a dividir en dos partes. Entonces, la primera parte se va a repetir dos veces. Voy a empezar. Vamos a empezar aquí en el marcando la nota de re. En el caso de mi acordeón, vamos a empezar en el botón 2. Vamos a hacer esta parte. Entonces vamos a empezar en el botón 2. Bajamos y lo subimos al 2. Trino. Y nos regresamos en los tres primeros que, con los que iniciamos. Entonces otra vez. Trino con estos dos. Y nos regresamos. Y luego vamos al botón 4. Triángulo aquí. Nos regresamos. Otro triángulo, como si fuera un cuadrado aquí. Y ahora vamos a hacer el trino, pero con estos dos. Y haciendo 11, 10, 9, 8, 7. Y nos vamos a ir a estos tres botones hacia arriba. Vamos a hacer el trino con estos dedos. Ahora, también lo podemos hacer de otra forma. Todos los botones son los mismos, entonces lo podemos hacer aquí también. Que es como yo lo hago. Yo hago el trino aquí. Para que este dedo ya me quede en posición para tocar los botones siguientes. Pero si les dificulta, lo pueden hacer incluso así. O así. Entonces va de nuevo, la primera, desde el principio. Y luego hacia adentro. 3, 4 y 5 hacia afuera. Otra vez lo mismo. Esto es exactamente igual. Entonces esta parte es hacia adentro, hacia afuera. Trino. Y subimos estos tres botones. Y ya nada, falta el final de la primera parte que viene haciendo. Que no viene siendo más que la escala de re en este caso. Que lo vamos a hacer hacia atrás. Aquí lo pueden hacer de dos formas. Ahí quedó la primera parte. Esto lo vamos a repetir dos veces. Ahora fíjense con qué dedo lo estoy tocando para que se les haga más fácil. Hacia adentro, hacia afuera, trino igual, y la terminación. Eso.
hacia adentro con el botón 3 y luego 4 y 6. O puede ser hacia afuera. Ok, ahí terminamos la primera parte. Esto se repite dos veces, entonces quiere decir. Exactamente igual, la repetición. Sigue la segunda parte, vamos a empezar, es la escala también, empezamos de hecho desde la octava. Empezamos la escala hacia atrás. Así que aquí en lugar de seguir con la escala, nos vamos un botón más arriba. Vamos a hacer lo mismo. Nada más que aquí no vamos a ir al 3 y 4. Ahí va atrás. Y vamos a bajar este. Aquí sí, esa es la diagonal completa. Otra vez. Ahora, fíjense con qué dedo los toco yo. También pueden utilizar el dedo meñique. Por esto que es muy largo. Que bueno, ya en un video que hice de ejercicio, les puse un ejercicio para que pudieran hacer estos movimientos que les sirven mucho en los huapangos, sobre todo de cadetes. Entonces, y aquí vamos a esta parte, lo que sigue es otra vez, vamos a hacer nada más que aquí cambia, aquí es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos regresamos. Y luego nos vamos hasta el 3. En realidad estamos usando solo 4 botones. Empezamos aquí. Terminamos aquí como un tipo trino. Para que puedan hacer el trino aquí. Fíjense con qué dedo lo toco eso. Y aquí vamos a empezar, todo va a ser con esta separación de los dedos. Vamos a empezar aquí. Y lo vamos a por acá. Bueno, vamos otra vez a esas partes. Empezamos desde re. Ahí es. Empezamos de re. Y lo vamos a dar otra vez. Y lo vamos a subir un botón. Tenemos que hacer un trino con estos cuatro botones o dos pares de botones. Entonces queda. Y otra vez lo mismo.
Trino. Y vamos a terminar igual que la primera parte. Entonces, lo voy a hacer completa, despacio, para que lo chequen y chequen también la posición de los dedos. Voy a dar toda la segunda parte completa. Aquí cambia. Vamos a empezar con la primera parte. Y después lleva una parte con bajo sexto. Hacemos lo mismo, nada más que con un botón, una nota sencilla. En lugar de esto, vamos a tocar el de abajo. Otra vez. Aquí le vamos, en lugar de, lo hacemos así. Voy a dar normal para que vean los dedos. Seguimos. Y pues ya lo finalizamos normal, igual que todos los huapangos, que la mayoría de los huapangos. Marcando re completo con cuatro dedos hacia adentro. Vamos aquí a la. Trino. Y regresamos a re. Y pues bueno, ahí quedó este huapango, espero que les haya gustado y pues déjenme sus comentarios ahí en YouTube. Y suscríbanse también, compartan los videos, eso ayuda mucho. Muchas gracias.